empleos género el segundo, es decir, el penúltimo lugar en generación de empleos formales. Alfonso Guerrero, siempre es un gustazo, amigo, tenerte en CB Amanecer. Que hace el experto en economía, Eliodoro, que la verdad sabe mucho. Y bueno, creo que es una acción que tenemos que emprender todos de alguna manera, porque pues sí, tenemos una situación muy complicada. Yo creo que todo lo que hemos vivido en nuestro estado en el año pasado y los anteriores, sobre todo en el tema de manifestaciones sociales que están en contra de algo, creo que eso ha causado un daño muy muy fuerte, ¿no? Sobre todo en la intranquilidad, estamos intranquilos, no estamos confiados en que se estén tomando decisiones acertadas. Han cambiado las cosas, creo que vamos mejorando. Este informe que ha dado el gobernador puede dar cierta esperanza. Vemos en la economía, en el centro histórico al menos, que es lo que conozco bastante bien, hemos visto una mejoría. Te he comentado lo que vivimos en el último trimestre y lo que esperamos para este año. Y bueno, pues son números positivos, números negros, y los estamos referenciando con el 2019, no con el 2020 y un poco con el 2021, porque es el punto de referencia más importante que tenemos. El último año normal que tuvimos fue el 2019, y bueno, pues ese es nuestro punto de referencia. Y vemos que vamos a tener un crecimiento seguramente de entre el 5 y el 6% en la economía del centro histórico. Esto pues seguramente se va a reflejar en empleos, en mejores oportunidades, y me imagino que las cosas van a estar así en general en el estado. Hay algunas cosas que pueden afectar esta expectativa que tenemos. Por ejemplo, que se nos controle la cuestión de la pandemia, que es una situación preocupante, que nuevamente los maestros, los estudiantes normalistas volvieran a cerrar las vías del ferrocarril, las carreteras, que generen este caos económico que hemos vivido. También tenemos el problema de que si el gobierno del estado y el gobierno municipal no cubrieran oportunamente sus compromisos con proveedores, pues igualmente volvería a ocurrir lo que hemos vivido en otros años. Entonces hay factores que no dependen de nosotros, depende mucho del gobierno federal también, la cuestión del tema de seguridad. Entonces, pero en general, si las cosas continuaran como tuvimos el último trimestre, seguramente podríamos tener la oportunidad de resarcir este problema de crecimiento de empleos. Crecimiento de empleos. Alfonso, vamos, esta es una... ese es el análisis y las cifras que arroja un especialista en materia de economía. Ahora, yo te quiero preguntar sobre Morelia para ver cómo va caminando la capital de Michoacán desde tu perspectiva en este asunto de la generación de empleos. Y te lo pregunto porque tan solo en el Día de Reyes pasado, hace algunos poquitos días, se permitió que se pusieran hasta 1.900 puestos ambulantes sobre algunas avenidas importantes de la ciudad. ¿Cómo sientes Morelia y su andar hacia la generación de empleos formales? ¿Alfonso? Bueno. ¿Sí, Alfonso? Sí, te escucho. Te preguntaba, ¿cómo sientes Morelia y su andar hacia la generación de empleos formales? Mira, yo creo que aquí en Morelia estamos viendo un problema de falta de empleos porque se cerraron varios negocios como producto de la pandemia. Tan solo en el centro histórico se cerraron alrededor de 70 negocios. Esto, bueno, fueron más de 300 empleos que se perdieron. Hemos ido recuperando gradualmente esos espacios que quedaron vacíos, esos locales que ahora extrañamente vemos que siguen en renta, cuando antes eran lugares muy codiciados y no pasaba un solo día, cuando se llegaba a desocupar alguno, en que se volviera a ocupar. Entonces, esto pues vamos mejorando. Creo que el último trimestre nos puede dar un gran potencial. Tan solo en la avenida Lázaro Cárdenas, como producto de la obra,
en una pequeña plaza comercial, se desocuparon 17 locales. Esto pues fue una afectación importante, fueron 17 inversiones, y estas 17 inversiones se han ido recuperando gradualmente en estos últimos meses, sobre todo después de que se abrió la avenida Lázaro Cárdenas. Entonces, yo siento que para Morelia las cosas van mejorando. A mí me preocupó mucho esto que mencionas del comercio informal, este crecimiento tan grande que hubo, y es entendible porque muchas personas que quedaron sin empleo, como las que mencioné, más de 300, pues de algo tienen que vivir, y lamentablemente algunos se fueron al sector de la delincuencia. Por eso vimos el crecimiento en el robo común, el asalto, el robo de cristalazo a los autos. Vimos ese crecimiento, vimos un crecimiento importante de la economía informal, algo que no habíamos visto en los últimos años, y bueno, espero y tengo la confianza de que podamos resarcir un poco estos números negros. Perfecto. Perfecto, José Alfonso Guerrero Guadarrama. Amigo, siempre es un gusto. Te vamos a seguir convocando a Se Va a Amanecer. Cuídate, un abrazo. Igualmente, Cristian, gusto en saludarte y feliz año, porque no nos habíamos comunicado este año. Sí. Y bueno, estamos a la orden con todo. Mucho, mucho éxito para ustedes.